Seguimos con la información de cultura en Exaltación de la Cruz y una presentación de un nuevo libro tendremos en los próximos días. Estamos acá con Valeria Bano. Contanos, tu libro lo vas a presentar este próximo sábado 19:30 horas. Este sábado 11 a las 7:30 de la tarde en este espacio vamos a presentar un nuevo libro que es una serie de textos, cuentos, obra de teatro, relato breve, todo que habla sobre la mujer. Todo sobre la mujer, bueno, más que interesante entonces para aquellas que nos vayan a ver esta nota, se puedan acercar. Además es una persona muy conocida acá en Exaltación de la Cruz, hace muchos años que estás dando clases en el Instituto de Estrada. Contanos de qué sos profesora para aquellos que no te conocen. Soy profesora, fui durante mucho tiempo profesora de literatura, trabajé durante mucho tiempo en el Instituto Estrada, ahora ya me jubilé, y desde hace mucho tiempo escribo. Y desde hace un tiempo he tenido la suerte de poder publicar y que la obra se empiece a conocer. Ah, bueno, importante saber eso. Para aquellos también que quieran venir y disfrutar de la presentación de un libro, que no es algo que ocurre todos los días, y también el hecho del esfuerzo y el trabajo que lleva el publicar un libro, el poder tenerlo en papel y poder verlo, contarle a la gente qué es lo que va a poder leer, aparte de lo que nos decís que habla todo de mujeres. ¿Qué podemos encontrar dentro de ese libro y el nombre del libro? El libro se llama El Cuaderno Azul. El Cuaderno Azul y otras páginas, y como la mayoría de los textos en los que estoy trabajando, aprovecho, hablo de los temas que me preocupan, que son los temas de las mujeres, pero me quedo trabajando en particular la cuestión de la escritura. Me importa mucho que se piense en lo que se está leyendo. Escribir no es, a mí me parece que escribir no es solamente contar mi historia, sino también contar cómo se hace para poder contar la historia. Esto de ser docente, de alguna forma también se pone en evidencia en el texto. Sí, enriquecer lo que se pueda llegar a leer, aquel lector común que podamos leer, también aprender, porque no en base a un texto de cómo es la redacción. De alguna manera tiene que ver con esto, digamos, encontrar una historia, pero además aquellas personas que tienen ganas de algo más de la historia, poder entender que hay formas de escritura. La literatura es mucho más que una historia, la literatura tiene que ver con cómo se va a contar la historia, y bueno, de eso se trata. Bueno, Valeria, entonces invitamos a todos aquellos que quieran acercarse acá a la Cosmopolita. ¿Esto va a ser en la Cosmo o en la Casa de Cultura? En la Cosmopolita. ¿A partir de qué hora entonces? Desde las 19:30, el sábado 11. Bueno, invitamos a todos entonces que se acerquen, esto es entrada libre y gratuita, y además también, una vez más, darte la bienvenida y en parte también agasajar a una profesora que de tantos años que ha dado clases acá en el Estrada, el hecho de que puedas presentar un libro acá en nuestro pueblo. Esa es la idea, que muchos que me conocen, que me conocieron, con los que compartimos un montón de horas, podamos reencontrarnos desde otro lugar. Esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.